Therapist a este vídeo en el cual os vamos a mostrar tres sencillos ejercicios para fortalecer el hombro. El hombro debe guardar una buena relación entre fuerza, movilidad y estabilidad. De esta manera vamos a poder prevenir una de las patologías con más incidencia en nuestra sociedad, que no es otra que el dolor de hombro, y que además en muchas ocasiones va asociada a una alta morbilidad y a un inevitable paso por el quirófano. Para estos tres ejercicios vamos a necesitar una goma elástica de intensidad media. Pero si no la tienes, no te preocupes, porque en el canal os dejamos otros tres ejercicios con este mismo objetivo, sin necesidad de usar ningún material. ¡Vamos a por ellos! Para estos tres ejercicios necesitaremos una goma de resistencia media. Comenzamos trabajando rotadores. Cogemos la goma a la anchura de los hombros, que los extremos salgan por nuestros pulgares. Pegamos bien los codos a los costados y comenzamos con una rotación externa. Podemos hacerlo primero con uno de los brazos, teniendo en cuenta siempre que el codo nunca puede despegarse del costado y tenemos una flexión de codo de 90 grados. También podemos hacerlo con los dos a la vez. Recuerda siempre mantener tu abdomen fuerte y los hombros lejos de las orejas. Aquí lo vemos desde otra perspectiva. Con el segundo ejercicio vamos a dar estabilidad y fuerza a nuestra zona dorsal. Agarraremos la goma también con los dedos mirando hacia abajo a la anchura de los hombros. Elevaremos la goma y separaremos todo lo que podamos los extremos. Una vez separados, descenderemos con los codos bien pegados, como si los codos quisieran tocarse uno con el otro por detrás de la espalda. Abrimos la goma, flexionamos codos, como si un codo quisiera buscar al otro. Mantened las muñecas bien rectas y el abdomen, como siempre, fuerte. Hombros lejos de las orejas. Aquí lo vemos desde otra perspectiva de espaldas. Todos los ejercicios de hombro procura realizarlos como si sacaras pecho. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar la movilidad de todo el complejo articular del hombro, además de la fuerza de nuestro tríceps. Esto va a garantizar la salud de nuestros hombros. Agarremos la goma por detrás de la espalda y simplemente estiraremos ambos brazos en una dirección oblicua. La separación de ambas manos cuando agarremos la goma va a depender de nuestra flexibilidad de hombro. También podemos realizarlo con una sola mano, primero una y luego la otra. Si estás incómodo, puedes separar una mano más con respecto a la otra, o si estás demasiado cómodo, juntarlas. Hasta aquí nuestros tres ejercicios con goma para hombro. Nos vemos en el siguiente vídeo.